Se expresó la Cámara de Comercio e Industria Local con preocupación respecto a la suba de tasas. Si bien el Quintana ya ha hecho alguna explicación técnica al respecto, le pregunto si imaginaba una expresión de este carácter de la Cámara de Comercio. Sí, la imaginaba. Imaginaba porque es casi la razón de existir de las cámaras de comercio, es mirar lo que pasa. Comercios que, si vos te fijás, la crema, la manteca, la leche aumentó el 70% en los últimos 8 meses. Nosotros no estamos haciendo aumentos sobre la TIC, sino salvo los mínimos, lo cual hemos estado, digamos, casi a contrapelo de lo que habría que hacer respecto de lo que han aumentado los comercios, porque después nosotros tenemos que hacer el servicio sobre esos comercios. Sin embargo, hemos sido muy cautos, no hemos aumentado prácticamente. Creo que Quintana lo ha aclarado, que lo que se aumentaron fueron los mínimos de la TIC, porque eran mínimos irrisorios respecto de las facturaciones. Así que no hemos hecho ningún aumento sobre eso. Y sobre la tasa municipal, lo que siempre hemos dicho, no hemos puesto ningún ítem, no hemos puesto nada nuevo, sino lo que hemos hecho es, digamos, ir sobre la evaluación inmobiliaria, que vamos a ver cuánto es. Con un flyer del sector comercial se había expresado una frase muy dura, que era que el municipio vivía en una burbuja en este sentido. Y Caspani agrega un elemento que es que no propende este escenario de presión fiscal a la generación de empleo. Y siempre los empresarios acusan con eso. Te digo, Caspani vende leche, vende manteca, 80% de aumento en sus productos en los últimos 6 meses. Entonces, el municipio no aumenta nada y es culpable. Me parece que ahí cada uno tiene que mirar su lugar, tiene que mirar su espacio, y echarnos la culpa de que no hay empleo es una cuestión muy baja para poder salir de algo que el empresario no quiere, que es pagar por los servicios que se le brindan.